Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 24 de octubre, recordamos a la víctima de 14 atentados. El santo de este día es San Antonio María Claret. Antonio María Claret, arzobispo de Cuba en el siglo XIX, fue un español de ardiente celo por la causa de Dios. Debido a su valor apostólico, sufrió por lo menos 14 atentados contra su vida. Uno de ellos fue en 1856. Salía de la iglesia por la noche y después de haber predicado sobre la Santísima Virgen, el pueblo lo acompañaba hasta su casa con cantos y vivas. En medio de la multitud se acercó al arzobispo un hombre de aspecto siniestro. Fingió besar el anillo del prelado. Y le propinó en el cuello un violento navajazo. Le abrió un corte profundo desde la oreja hasta el mentón. El navajazo alcanzó también el brazo, porque en aquel preciso momento el arzobispo se tapaba la boca con un pañuelo para no resfriarse. La sangre corrió a borbotones. El pueblo se indignó y quería liquidar al asesino. Mientras tanto, la víctima recibía los primeros auxilios en la farmacia cercana. El asesino semanas antes había salido de la prisión gracias a la mediación de este arzobispo. Fue nuevamente apresado y condenado a muerte. Nuevamente intervino el santo en favor del malhechor. Yo lo perdono como cristiano, como sacerdote y como arzobispo. Además de pedir el indulto, se ofreció a pagar los gastos de fuga, pues ahora el asesino era quien estaba amenazado por el pueblo indignado.